Porque el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, te voy a contar la historia de tres heroínas conocidas cariñosamente como las mariposas, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva, María Teresa. Esto que te voy a relatar pasó en la República Dominicana. Imagina el mundo hace muchos años atrás, donde las mujeres solo eran educadas para ser amas de casa. Ahora, imagina tres valientes mujeres que no les gustaban las injusticias de un gobernante que trataba muy mal a las personas. Las hermanas Mirabal un día decidieron levantarse en contra de este dictador considerado el más violento de América Latina, Leónidas Trujillo. Estas tres mujeres se convirtieron en luchadoras sociales que buscaban el bienestar del país entero. Un día el dictador, muy enojado por la intromisión de estas mujeres, decidió asesinarlas un 25 de noviembre de 1960. La muerte de las muchachas fue motivo para que los pobladores de aquel país se sintieran enojados e indignados contra el dictador. 6 meses después, Trujillo fue asesinado. Es por eso que esta fecha fue elegida por la ONU el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Actualmente, las hermanas Mirabal son sinónimo de la lucha de los derechos humanos. Su causa ha contribuido a la creación de una sociedad más justa y equitativa. Así que ya lo sabes quiénes fueron las hermanas Mirabal. Seas quien seas, sígueme por una vida libre de violencia hacia las mujeres y las niñas.